invitados que nos van a hablar de un tema realmente importante para los chicos de secundarias técnicas. Ya vamos a mitad de el periodo escolar y eh, la verdad es que muchos de ellos, sobre todo los que están en tercero, ya están reflexionando en las opciones, ya están haciendo sus exámenes de simulación, ya están preparando sus listas de las escuelas eh, que van a, a llenar ya el formato eh, del examen único y bueno, la verdad es que ya están muy preocupados sobre cuál es la mejor opción para estudiar. Entonces, eh, pues ahora vamos a pensar en eh, qué es lo que podemos... Estudiar, porque antes eh, decían, bueno, era fácil, ¿no? Elegir era doctor o abogado. Pero la verdad es que la realidad ya nos eh, superó y ya hay carreras que tienen nombres así muy largos, muy desarrollados, pero que dan opciones a los jóvenes de estudiar eh, cosas muy innovadoras. Y de eso nos van a platicar hoy los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? Ay, ah, ok. ¿Y el otro? Sergio. Ah, ah, no, a ver, a ver. No. Vamos a empezar. Vamos a decir de qué escuela vienen, ¿ok? Y ellos vienen de la escuela secundaria técnica ¿no? número 42. Ajá, ven, qué bonito. <laughs> es que ellos están muy nerviosos. Dicen que no eh, sabían cómo era esta experiencia. Que eh, cuando les dijo la maestra fue así como que entraron en pánico, ¿verdad? Pero que ellos mismos nos los cuenten. Vamos a eh, empezar de este lado con las presentaciones a la cámara, a ver. Bueno, pues hola, yo me llamo Joshua, este, eh, bueno, a mí me, nos dijeron que íbamos a participar en TV de GEST, cuando nos, di, nos pidieron nuestros nombres, y nosotros comenzamos ya, que nos dijeron para qué era, pues la verdad sí nos pusimos como nerviosos, y más como, pues pusimos cara de que no sabíamos que existía TV de GEST, ni que teníamos ah, okay. radio, ni que tenían radio. Pero pues ya después tratando el tema de nuevas carreras universitarias, pues ya empezamos más como como aparte de que ya es tiempo de que uno de un joven de secundaria comience a ver sus posibilidades para escuela preparatoria, vocacional, lo que sea. No solo están las carreras como médico Abogado, de, de las más comunes, porque ya empiezan a, a surgir avances tecnológicos y avances científicos, lo cual hace que, que los estudios vayan creciendo más y más y más. Hay nuevas carreras tecnológicas, nuevas carreras de todo, más de las más carreras, más como en la rama de las ciencias. Ok, y bueno, ya nos adelantó un poco Joshua que ellos vienen a platicarnos de las nuevas carreras universitarias, ¿verdad? Y de este lado, Abraham, por favor, eh, te presentas y nos dices qué tal estás de nervioso. Pues me llevo Sergio Abraham Miller Calderón. Eh, pues sí, estamos nerviosos. Mm, vamos a hablar de nuevas carreras universitarias. Porque, por ejemplo, las carreras ya existentes como médico o esas carreras que todos conocían, pues están muy saturadas y con las nuevas carreras va a haber nuevas formas de empleo. Ok, eso es muy importante chicos. Fíjense cómo ustedes ya tienen en mente que eh, el, el fin es que estudien una carrera, pero algo que les guste primero, y en segunda, como decía Abraham de este lado, pues algo que a largo plazo les vaya a dar un buen empleo, ¿verdad? Algo en lo que sí haya trabajo, porque así como las carreras y las escuelas están saturadas, pues así también en el campo laboral. Hay muchas personas que ya estudiaron eso y que se desarrollan en ese ámbito, ¿verdad? Entonces así como que no hay mucho empleo. Y en cambio hay otros eh, empleos en los que no hay personas que estudiaron eso, ¿no? Entonces hay que enfocarnos también en algo que nos guste, pero que vaya a ser redituable económicamente. Muy bien. Sí, pero pues también es, no es, no es tanto por lo de, de nuevas carreras ni nada. También es porque mientras más, más posibilidades laborales y haya, también puede haber más, más, ¿cómo se dice? Más... Ay, se me fue la palabra. ¿A qué fue? te refieres? No. Más trabajo. Luego mejores hábitos, más trabajo, ah, nuevos okay. retos, más, más capacidad de superarse a sí mismo. No es como el clásico de que si mi papá fue médico, yo también voy a ser médico, porque no no, no se trata de eso. Se trata de ser lo que uno quiere ser y como quiera hacerlo. Okay. Por ejemplo, en mi caso, yo, mi, mi papá, no me acuerdo, creo que es chef. ¿Quién dio? sabe qué estudio dice? Nunca me ha comentado No, no, es que no Bueno, mi papá fue chef Pero yo no No me gusta cocinar A mí me gusta más la física y yo quiero ser físico Ok, matemático. bien Bueno, esa, esa carrera No es como tan nueva ya, sin embargo, hay muy pocas personas que estudian física. Yo sí conozco dos y la verdad es que eh, tienen buenos trabajos, así que es muy recomendable. Sí. <laughs> ok, y de este lado, Oran, ¿por qué es importante la creación de estas nuevas carreras en las universidades? Para mayor conocimiento de las personas, porque ya casi la tecnología va avanzando y pues no se puede seguir estudiando lo que se estudiaba anteriormente mientras la tecnología y la ciencia la ciencia ha avanzado Ok, entonces no podemos eh, quedarnos atrás, digamos, ¿no? Uh -huh. Hay que ir avanzando conforme la realidad está avanzando. Muy bien, y ustedes tenían ya una lista de estas carreras, bueno, no una lista completa porque hay muchas nuevas carreras en muchas universidades a nivel nacional e internacional, pero tenían algunos de esos ejemplos, ¿ok? Sí. ¿Quién quiere darme el primero? Bueno, hay una que se llama nanotecnología. Uh -huh. Esta puede ayudar a innovar más la cuestión de salud y todo eso. En cuestión de lo que viene siendo nano, que es muy muy chico, pero muy chico, es este ayuda puede a futuro plazo empezar a ayudar a, en cuestión de la salud, en algunas enfermedades que no se pueda curar con medicamento, se pueda curar mediante la, nano, la nanotecnología que puedan ser algo que vayan erradicando el virus poco a poco o la enfermedad. Ok, entonces digamos que las personas que estudian nanotecnología eh, es una combinación de robótica, de medicina, ya decías, tú tienes un enfoque hacia la salud, entonces son personas que van a conocer muy bien el cuerpo humano y el cuerpo de otros seres vivos, pero además van a saber mucho de robótica. Sí, y no solo eso, también se estudia en una rama de la nanotecnología, se estudia física, química, biología, ciencias sociales, muchas más cosas para la que van entrelazados de la mano con la nanotecnología, como ya mencioné, física, química y todo eso. Ok, perfecto. Entonces, eh, fíjate, es una posibilidad incluso para ti, ya decías que estás como en ese eh, rubro de la física, ¿podría ser una, una opción? Ah, muy bien. De este lado, ahora, ¿qué otro ejemplo hay de las nuevas carreras? Otro ejemplo de las nuevas carreras sería una que se llama farmacia, que incluye la, la nueva creación de medicamentos, cosméticos y cosas así para mayor bienestar a la salud de las personas. Pero que uh -huh. no solo sea como para curar, para decorar sino que en caso de los cosméticos que puedan ayudar a reducir arrugas, líneas de tiempo... Y todo que ya eso. lo hemos visto en los comerciales, ¿no? Sí. Ahora que los cosméticos ya traen ahí este, su línea de, de que deben de mejorar la piel y que tienen el filtro solar y una tecnología muy desarrollada, para que antes eso se hacía con polvito de arroz y ya no. <laughs> Entonces, eh, decía, eh, de este lado, pues, es eh, que incluya todo, ¿no? Sí. Que sea un buen cosmético, pero que también ayude al bienestar de las personas. Y esto, eh, aunque se escucha así como la farmacia, como los que trabajan en la farmacia, nada que ver. Sí. Son personas que se dedican a desarrollar tecnología que tiene que ver con los medicamentos y con los cosméticos, pero de última generación. Sí. Ok, muy bien. ¿De este lado qué otro ejemplo? Este, ciencia forense. Este, la ciencia forense no es solo de hacer autopsias, necropsias, nada de eso. No, no, no solo es de, de estudiar el cuerpo muerto de alguien. Porque en ciencias forenses ya también ponen para estudiar criminología, que no solo es necesariamente para cuando esté muerto alguien, porque también pueden en un asalto estudiar cómo pasó, por qué pasó, en qué lugar pasó. En caso de que se encuentre el cadáver de alguien, ¿por qué estaba en ese estado? ¿Por qué estaba en esa posición? ¿Que ¿Por qué tenía esas heridas o por qué no tenía heridas? Sí, fíjense. Es, y además no solamente de eh, las personas que murieron o que salieron heridas, también del, del asesino o del criminal, ¿no? Esas personas eh, en el... Eh, sistema eh, son muy apreciadas porque son personas que estudian psicología, que hacen perfiles. Seguramente han visto por ahí un programa que se llama Mentes Criminales. Uh -huh. sí, bueno, pues lo, las personas que estudian ahí hubieran estudiado esa carrera, ¿verdad? Criminología pues, y ciencias forenses, porque ellos tienen todo el, el perfil y saben mucho, ya decías tú, de la situación biológica del ser humano, vivo y muerto, pero también de eh, estos perfiles psicológicos que tienen los criminales y de la zona en cómo se dieron las cosas. O sea que son personas pues muy inteligentes, ¿verdad? Sí. Y hay que desarrollar muchas cosas. Y es una carrera que últimamente se ha puesto de moda, ¿eh? eh antes eh, se estudiaba únicamente en las escuelas privadas, pero ahorita ya hay escuelas públicas que están abriendo esta posibilidad de estudiar ciencias forenses. Antes eh, me parece que estudiabas medicina. Y de ahí te especializabas a eh, ciencias forenses, pero ahora ya está como una carrera universitaria y la verdad es que está siendo muy apreciada porque bueno, la policía requiere muchas de estas personas, ¿verdad? La policía eh, de, de pública y también la privada. Entonces ahí hay, hay, hay que un foquito rojo para los que les gusta eh, la medicina, por ejemplo, que la medicina no es la única manera de estudiar el cuerpo humano. Muy bien, ¿qué otra? Eh, Geociencia que se basa más que nada en la tierra, del mar, la arena, todos los, 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 volcanes, los volcanes, terremotos, tsunamis, todo los los lo que hechos, pasa en la tierra. Ajá. Todos los, los ay, ¿cómo se llama? fenómenos, fenómenos naturales. naturales naturales de la tierra. Se estudia cómo pasa para, por ejemplo, en el caso del suelo, qué contaminantes hay. Qué, qué mayor posibilidad de de poder reducir los riesgos hay para la sociedad. Ok, y ellos manejan mucho esta palabra que también se está poniendo de moda, la sustentabilidad, ¿verdad? Sí. A ellos los contratan para hacer todos estos perfiles cuando se va a construir algo, un puente, una casa, un desarrollo turístico, son las personas que evalúan qué tan sustentable es el proyecto, ¿no? Para ver que no haya daño ecológico. Y eh, para eh, saber qué tan redituable va a ser en costos, ¿no? ¿Qué tan caro nos va a salir? Ya decía de este lado Abraham, la tierra, si es fértil también para las personas que siembran a gran escala, saber qué tipo de suelo es, saber eh, qué le debemos de abonar. Y esto, fíjense que nosotros... Esta carrera la conozco muy bien porque apenas tuvimos en, un, en uno de nuestros programas una persona que estudió esto. Eh, y la verdad es que son eh, igual personas muy inteligentes, muy desarrolladas porque estudian. Eh, antes eso, digamos, era estudiabas biología, ¿no? Y ya de biología te especializabas en otra cosa. Y, pero ahora ya es una carrera muy completa. ¿No? Estudian todas las áreas, ya decían casi todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra y lo que sucede en él. Entonces, y no solamente eh, son, eh, porque a veces igual nos podríamos imaginar que son como estas personas que luchan por, por la vida de los animales y que van a, a la, las protestas en contra de la erradicación de los árboles, pero no, ellos dan soluciones también, ¿verdad? Entonces hacen proyectos para que las cosas sean más sustentables muy bien entonces eh, esa, esa carrera se llama geociencia geociencia muy bien qué otra ciencias de la tierra esta de ciencias de la tierra tiene cinco especialidades no las ciencias de la tierra no son es únicamente estudiar la tierra porque esta tiene especialidades es como como un título y aparte tiene sus sus subtítulos okay. y uno va escogiendo como cuál va queriendo porque está del agua okay. de la atmósfera tierra sólida del espacio y, y... dice Abraham, ayúdame y otra que ya no se acuerda, a ver si ahorita se acuerda Joshua de cuál es la que nos falta. Fíjense, y es y es muy comprensible que se dividan tantas especialidades porque bueno, pues la tierra es enorme, ¿no? Sería muy difícil tener todo ese conocimiento. ¿Pero a qué se dedican esas personas? Bueno, pues es que es dependiendo en qué la área la agarren. Porque si es en el agua, en el área del agua, pues estudian los animales acuáticos, qué daño puede haber en, a mayor escala conforme va pasando el tiempo, la contaminación, los tipos de animales los que tóxicos. hay ahí, los tóxicos. Okay. Es, ¿Sería algo así parecido a lo que antes se llamaba biología marina? Ajá. Sí. Ok, pero eh, ahí es al revés, ¿no? Ahí la, se hizo a grande, pasó a algo más general que se llama ciencias de la tierra y de ahí va la especialidad, ¿de acuerdo? ¿A qué parte de la Tierra vamos a estudiar? Y ya decías, incluso hay ciencias del espacio. Sí. Que, bueno, eh, ellos eh, se dedican sobre todo a todo esto que, que sucede fuera de, de la Tierra, ¿no? En ciencias del espacio estudia lluvias cósmicas, meteoritos, agujeros negros, ah, ah, no, que sea ciencia. una teoría, cómo va evolucionando el sol conforme a cómo se va gastando su hidrógeno oxígeno, cómo va evolucionando la tierra, todo, todo lo que tenga que ver con la parte del espacio, ya no tanto la tierra, sí, no sino todo. todo lo que le rodea, porque no solo es importante mantener viva la tierra, porque si llega a pasarle algo, por ejemplo, al sol, de eso que, que, hay una teoría de que en cuanto se acabe su helio, su oxígeno se va a hacer grande, grande y va a empezar a consumir planetas, es bueno empezar a saber cómo va evolucionando para que de repente no los agarre de sorpresa y ¡pum! Si nos coma, ¿cómo lo describe Joshua? Bien bonito, ¿verdad? De pronto va a ser papa. Muy bien. No, 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 eso no está nada bien. Pero bueno, tú ya es, te podrías armar un, un argumento para una película, así que de pronto vamos a desaparecer. Bueno. Eso, eso pasa porque Joshua le gusta mucho la física y por eso tiene tanto conocimiento de eso. Fíjate, esa también podría ser una lección. Ciencias de la Tierra y luego ciencias del, del espacio. Sí, ¿no? Estaría interesante. Sí, porque creo creo, no me acuerdo bien, pero creo que de ciencias de la Tierra es como estudiar lo de medicina porque primero tiene que ser la medicina general y luego especializarse en algo. Digo, creo yo que es lo mismo de primero estudiar en general todo y Ajá. ya después sí. especializarse en una cosa. Ok, fíjense, en de, definitivamente las opciones de carreras que nos están dando son ya especializadas, pero además eh, las personas que se gradúen en esas eh, especialidades, pues la verdad es que van a ser muy inteligentes, ¿no? Porque van eh, a tener un conocimiento más extenso y, y que, por ejemplo, ustedes en secundarias técnicas tienen mucho esta situación de eh, las materias, ¿no? De aplicarlas y de que las materias se conjunten. Sí. Entonces eso también ya se está viendo a nivel universitario que no nada más se pone de una cosa. Ya dijo Joshua hace rato que aún en la medicina forense también eh, toman humanidades porque también es importante. Entonces son eh, perfiles mucho más eh, amplios, ¿no? En conocimiento. Bien, eh, ¿qué otra tenemos? Pues pudiera ser. Acá Joshua, ¿se acuerda de otra? <laughs> la deme, tienen en la punta de la deme, lengua. Deme un momentito, de que me acuerdo, me acuerdo. <laughs> Solo tiene que salir a la luz. Ah, ok. Mm. Muy bien. Mientras eh, vamos a platicar. ¿Ustedes creen que es eh, que los chicos se arriesguen a estudiar algo así que tiene un nombre medio extraño, a lo mejor no es como a lo que estamos acostumbrados. Fíjense que yo estaba viendo ahora, por ejemplo, las eh, opciones de carreras a nivel técnico, ¿no? Hay eh, sistemas educativos en donde en la preparatoria salen con un nivel técnico. Entonces, sí. eh, esas carreras ahora también tienen nombres más desarrollados, ¿no? Y de pronto les mencionamos un nombre así y como que dicen, ¿y eso qué es? ¿No? Sí. Entonces, ¿creen que a los chicos eso, ese tipo de nombres los llame o al revés, como que van a decir, pues, oh, mejor no, mejor no? Es como, al pues principio sí. No. A ver, a ver, <laughs> uno por uno. A ver, de este lado, yo. Al principio sí es como medio raro escuchar nombres que no no habían oído, pero si de verdad tienen interés en eso, es bueno que se empiecen a adentrar en lo que es el tema, empezar a conocer de qué trata, qué estudia, para qué va a servir laboralmente, cuán como como ahorita que dicen la mayor ahorita lo que más piden los jóvenes viene siendo cuánto nos van a pagar. Claro. Y también adentrarse en cuánto, cómo y cuánto les van a pagar, si es carrera muy buena y cosas así. Pero yo digo que sí es me preferente que investiguen o se adentren dentro del tema de esa, esa carrera. Ok, y no solamente cuánto les van a pagar, sino cuánto van a gastar, ¿no? Sí. Porque hay muchos que se preocupan así, oigan, pero esa carrera se oye carísima, ¿no? Entonces sí. los papás también así como de, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué cosa? <laughs> ¿Qué no te puedes estudiar así como algo más fácil? <laughs> a ver qué dice Abraham, ¿nos llama la atención o como que decimos, híjole, mejor si sí me dedico a doctor? Pues a veces llama la atención, pero como decía Joshuaro no tanto... Lo, el nombre, sino investigar de qué va a tratar, las especialidades si se van a derivar más, eh, los modos de empleo, dónde puedes usar eso, si tú puedes poner tu negocio propio o, o entrar forzosamente a alguna empresa. Sí, fíjense que eso eh, también les iba a comentar, no solamente hay carreras de nueva creación, también hay especialidades dentro de las carreras que ya existían. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando de esta situación con la biología marina. Ahora, la carrera de biología tiene otras especialidades. Por ejemplo, los temas de sustentabilidad, ¿no? Que antes, bueno, eso como que no se pensaba como una carrera. El otro día también nuestros amigos del, del IAPA nos estaban hablando que hay una carrera nueva que se llama Administración del Tiempo Libre. Y que así como que a los chicos dicen, ¿y eso como qué es, no? El que hace los videojuegos o okay? qué? Como que administración del tiempo libre. No, es una persona que se dedica a planear cómo se puede administrar el tiempo libre y, por ejemplo, en algunas empresas les ofrece planes de eh, cómo pueden incentivar a sus trabajadores para que tengan ese tiempo libre y lo sepan aprovechar y hacen actividades culturales o actividades deportivas en donde el tiempo libre sea bien aplicado. Hasta para descansar. Son, por ejemplo, en los en los países de primer mundo como Japón, son estas personas que descubrieron que si dormimos siestas en el trabajo, eh, cada cierto tiempo después trabajamos mejor. Eso deberían de aplicarlo aquí, ¿verdad? Como en la escuela, les es? deberían de dar 15 minutos para dormir. Sí, ¿Verdad? Sí, y los dos dicen sí, eso uh -huh. deberían. Hay, hay que proponerlo, ¿verdad? No, yo bueno. no me duermo en las tardes. ¿Tú no te duermes en las tardes? No tard puedo. A ah, ver. Ah, hay que proponerlo también, sí. Nuestros compañeros también dicen que también aquí deberíamos de proponernoslo. Si no a, a, a los jefes, pues al menos entre nosotros mismos. Pues ¿verdad? Sí. hacer así como rondas. <laughs> muy bien, chicos. Pues fíjense que la verdad es que estábamos eh, muy a gusto platicando con ustedes, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Me gustaría que antes de terminar me dieran cada uno su conclusión. Eh, ¿Qué les dejó este tema? ¿De verdad creen? Que las nuevas carreras eh, les están llamando la atención a, a sus compañeros, a los un poquito más grandes, y eh, ¿cómo nos va a beneficiar esto? A largo plazo, a lo mejor ahorita no, no nos damos tanta cuenta, ¿verdad? Pero a largo plazo, ¿cómo nos va a beneficiar? A ver. Pues sí les llevo un poco la atención porque son nuevas. nuevos énfasis en las carreras que ya existían anteriormente. Pero igual y algunos no les lleva la atención porque igual y ya tienen algo en lo que quieren estudiar okay o a lo mejor ya ya siempre han querido ser doctores y dijeron no aunque exista medicina forense yo siempre o igual ser. y se puede especializar en alguna otra de las ramas nuevas que deriva la medicina claro bien de este lado bueno pues no solo necesariamente sería el que por ejemplo uno uno quiere ser Médico, vamos a ponerle cardiólogo, una especialidad en cardiología, no importa qué especialidad sea, sea pediatra, geriatra, ginecólogo, lo que sea. Pero no solo por hacer la especialidad en eso y algo más le llama atención que sea de la misma rama de, cien, de medicina, no necesariamente pues van a decir así, pues que ya estudié eso, pues ya ni modo, porque ya también se pueden estudiar, si quieren más nivel de estudio pueden estudiar por ejemplo la maestría en la especialidad que querían pues como, como por ejemplo yo soy cardiólogo y quiero estudiar mi maestría pero en ciencias forenses pues lo estudio y que quiero sacar un doctorado en geriatra, pues lo saco no solo no solo es limitarse a lo que a, lo que, a alguien le dice que es a lo máximo que puede llegar es a lo que uno piensa que puede llegar porque, porque porque lo el ahora sí que el único límite que hay es el que uno pone, de un, el sí, sí mismo pone sobre él. Pues en mi caso, y creo que también en el de él, que nosotros queremos llegar a lo más que se pueda, exprimir todo lo, todo lo bueno que podamos tener, y sería bueno que también los jóvenes de secundaria, preparatoria, universidad, hasta los que ya trabajen, traten de sacar lo mejor que tienen de ellos mismos. Ok, muy bien. Fíjense, eso es impresionante. La verdad es que ya eh, las maestras desde que llegaron nos decían que estos chicos tienen otra mentalidad, pero la verdad es que sí lo hemos descubierto a través del programa. Y qué bueno porque eso nos, nos causa un alivio porque a, hay muchos eh, eh, medios de comunicación que nos están diciendo que las generaciones de ahora ya no piensan en el futuro y son la generación Z y no sé qué. Pero no, la verdad es que ustedes nos dan aliento a que las próximas generaciones quieren lograr mucho y seguramente lo van a hacer. Bueno, pues eh, vamos al momento de los saludos para que le envíen un abrazo a todas esas personas que los estuvieron viendo, a todas las que no, pero que los van a ver en el programa grabado. Así que a la cámara empezamos con Abraham. Por favor para que eh, envíe el saludo pues un saludo a todos mis compañeros de las escuelas técnicas o a las personas que terminan su preparatoria y no saben qué estudiar pues entrar a ver qué estudiar y un saludo a mi familia y así. ok bueno pues yo mando un saludo a todos los, los jóvenes de secundaria preparatoria y universidad que si no saben qué estudiar o no entienden que en qué adentrarse y yo les recomiendo que vayan estudiando viendo y mando un saludo. ¿A quién? Al... ¿Ah no dije? No. Ah, bueno, pues mando a todos, mando un saludo a todos mis compañeros de las escuelas secundarias técnicas, hasta las de la diurna, hasta la secundaria, porque también es bueno que ellos se vayan adentrando más en eso. Ok, muy bien. Bueno, pues nosotros queremos enviar un saludo a su escuela. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 42. 22. Eso es, a todo el personal administrativo, docente y directivo de la Técnica 42, pues les enviamos un saludo, eh, porque hoy nos prestaron a estos chicos para que nos vinieran a platicar de las nuevas carreras universitarias. Y también queremos enviar un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal el licenciado Manuel Salgado Cuevas porque él nos eh, brinda todas las facilidades para la realización de este y todos los programas en radio y televisión y pues les agradecemos a los chicos por habernos acompañado hoy y darnos esta cátedra de las nuevas carreras ya decíamos podríamos seguir hablando horas y horas de las nuevas carreras pero la verdad es que se nos acaba el tiempo así que por eso lo dejamos hasta aquí muy bien, pues esto fue nuestros alumnos aquí en de TV, TV aprendiendo y no se esperen porque nos vamos a ver mañana con más programación y con más alumnos para que nos platiquen de estos temas tan interesantes. Adiós, adiós. adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.